pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Impaciencia y fe. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sonó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 32 al 34. ¿Cuánto dependen nuestras esperanzas de nuestros propios pensamientos? Edificamos en nuestras mentes un plan de cómo han de desarrollarse las cosas, y en cuanto algo se sale de este guión, todo se nos viene abajo. Vivimos sustentados y guiados por nuestra autosuficiencia, nuestra ignorancia y nuestra torpeza, pensando siempre que nuestros planes son los perfectos. Santiago, en el capítulo 4, versos 13 y 14 de su carta, nos dice: «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Hacemos mil y un planes para todo, y nada se escapa a nuestro control, o eso pensamos. Y no nos damos cuenta de que los días, como nubes arrastradas por el viento, se van de nuestras vidas para no volver jamás». Lo cierto es que, como dice el viejo refrán, el hombre propone y Dios dispone. O como dice el libro de los Proverbios en el capítulo 16, verso 9, «El corazón del hombre propone su camino, pero Jehová dirige sus pasos». Por lo tanto, sería bueno reconocer cuánto beneficio hay para nuestras almas en el hecho de que sea Dios quien disponga del tiempo y del rumbo de nuestras vidas conforme siempre a sus propósitos. Solo tenemos que echar un vistazo a nuestro pasado y, con objetividad, honestidad y madurez, examinar cuántas malas decisiones y cuántos fracasos en nuestras vidas se las debemos a ese espabilao que toma el control de nuestras vidas cuando, sin tener en cuenta a Dios en nuestros planes, nos constituimos como ingenieros de nuestro futuro. Todo esto lo ejecutamos a diario con la mayor frialdad y una total premeditación. Cada día decidimos el tiempo que Dios va a trabajar en nuestras vidas y hasta a qué hora. Y así, de motu propio, damos por perdidas las esperanzas sobre nuestras angustias y temores. Cuando leía el verso que encabeza este pensamiento, me admiraba de la determinación y la confianza que estas gentes demostraron al esperar no solo todo el día, sino hasta que llegó la noche, para llevar ante Jesús a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Hubiéramos esperado nosotros todo ese tiempo? ¿Hubiéramos tenido ese temple y esa paciencia? O mejor dicho, ¿hubiéramos tenido esa fe? Porque en el fondo es una cuestión de fe. Esperar la obra milagrosa de Cristo en nuestras vidas siempre es una obra de fe. Pero como les ocurrió a Abraham y a Sara cuando esperaban al Hijo de la Promesa, la paciencia y la fe
no suelen darse la mano, lo cual hace que la impaciencia sea aún más vertiginosa si cabe. Hoy día la impaciencia reina en nuestras vidas. La inmediatez se ha convertido en la medida de la paciencia. Y todo lo que no sea el ya o el ahora nos pone de los nervios. Sí, nos pone de los nervios, porque primeramente a ninguno nos gusta esperar. Todos nosotros somos lo suficientemente importantes como para sentirnos sumamente molestos cuando alguien, que evidentemente no sabe con quién está tratando, decide hacernos esperar y decidir él cuáles son nuestros tiempos. Esto lo llevamos fatal. Todos. Pero todos. Las lecciones de Cristo a nuestra autosuficiencia y a nuestra impaciencia durarán toda la vida. El trato de Dios a nuestro engreimiento será tan largo y tan duro como nosotros decidamos. La medida de mi narcisismo encajará perfectamente con el trato que Dios tendrá con mi ego y con mi impaciencia. Porque tu ego y tu impaciencia están proporcionalmente relacionados el uno con la otra. Y llegará la noche, llegará también nuestro turno. El Señor atenderá con prontitud lo que tenga que ser atendido en esa manera, y a nosotros cuando sea nuestro momento. Y agradecidos de que Cristo tenga un momento para nosotros, porque no merecíamos otra cosa que ser olvidados en el más profundo, oscuro y desolado rincón del infierno, y sin embargo, Cristo decidió rescatar nuestras almas de tal horror. ¿Y aún vamos a ser impacientes con Él? Estemos agradecidos y con un corazón humilde, acerquémonos confiadamente a aquel que tuvo a bien acordarse de un pecador tan necio e ignorante como éramos cada uno de nosotros, si es que estamos en Cristo. Y si no lo estás, clama a Él y estate seguro de que en su momento Él te tenderá su mano para rescatarte de esa noche en la que vive tu alma. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.